Ya regresamos aquí en Viva la Mañana, 7:48. Un tema que esta mañana abordamos, lo venimos anunciando desde muy temprano, porque hemos también recibido en nuestra redacción quejas de connacionales en el extranjero que dicen han sufrido lo que ellos están catalogando como estafas en ciertos consulados guatemaltecos en Estados Unidos. Hace un mes se da a conocer de estas supuestas estafas que se llevaban a cabo por el vicecónsul Carlos Vinicio Juárez en el consulado de Tucson, Arizona, y también, previo a esto, en un consulado en San Francisco. Nosotros esta mañana vamos a abordar el tema con Oscar Padilla, el viceministro de Relaciones Exteriores. Viceministro, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Es un gusto estar en Viva la Mañana, informando, por supuesto, a la comunidad guatemalteca, no solo en nuestro país, sino también la que nos ve o los ve desde los Estados Unidos. Exactamente, sabemos que llegamos a muchas personas fuera de nuestras fronteras y este tema, bueno, es más que importante. Y hace un mes más o menos se da a conocer de estas supuestas estafas que se llevaron a cabo en consulados en Estados Unidos. Se dan a conocer porque en Tucson, Arizona, hay varias quejas de personas que dicen están siendo, digamos, se cobran los servicios, el tramitar un DPI, un certificado de nacimiento, entre 80 y 180 dólares. ¿Cómo van las investigaciones? ¿Qué podemos decir respecto a estas declaraciones? Gracias, muy amable. Primero, me permito, por supuesto, manifestarle a la comunidad guatemalteca y a la audiencia que para el Ministerio de Relaciones Exteriores es lamentable este hecho, nos apena mucho. Desde el inicio de la denuncia presentada el 2 de marzo por el señor periodista Byron Vázquez, se ha investigado el caso. Es un caso que no precisamente tiene que ver con el consulado en Tucson, porque el consulado en Tucson no emite documentación, no emite pasaportes. Es un consulado eminentemente para la protección consular de los guatemaltecos detenidos en frontera que están en procesos de deportación, o también aquellos menores no acompañados que ingresaron a Estados Unidos por la vía del desierto y que fueron puestos bajo cuidados de los albergues. También nuestro trabajo es atender a los guatemaltecos que reportan la desaparición en el desierto de un ser querido y que nosotros con las autoridades respectivas procedemos a una búsqueda, una localización, y si lamentablemente se determina que fallecieron, al proceso de identificación y repatriación de los restos a Guatemala. Eso quiere decir que este consulado no da pasaportes, no da certificados de nacimiento. Los hechos no ocurrieron en el consulado en Tucson. También se fue algunos reportes de medios en Estados Unidos, lo han dicho así. La cadena Telemundo de Tucson, Arizona, de hecho, reporta que hay quejas que ahí se les estaba cobrando también. Y entiendo que sí, esto se da en el consulado de San Francisco. Efectivamente, algunos medios de comunicación y algunas personas han hecho ese señalamiento, pero yo quisiera a través, por supuesto, de Viva la Mañana aclarar que no es en el consulado en Tucson. Estos hechos se dieron en nuestro consulado en San Francisco, California, cuando el cónsul Vinicio Juárez estaba cumpliendo funciones en ese consulado. También los cobros no son en nuestros consulados. En los consulados no hay cobros indebidos. No se le ha cobrado a ningún guatemalteco, no hemos tenido denuncias de los guatemaltecos diciendo que dentro del consulado se le cobró indebidamente por un servicio que se le haya brindado. ¿Qué sucede? Lamentablemente, esta empresa, ¿verdad?, propiedad de la esposa del vicecónsul, brindaba servicios de trámite de certificados de nacimiento a la comunidad en Guatemala. Y el error, que por supuesto se va a corregir y se va a sancionar, era que una persona del consulado refería a los nacionales que tenían interés o necesidad del certificado de nacimiento a esta empresa, y esta empresa, en lo privado, separado completamente del consulado, les brindaba ese servicio y por supuesto les cobraba los montos que usted ha señalado. Bueno, yo no lo llamaría un error, yo llamaría un abuso de poder. Realmente el hecho de referir y saber que la esposa del vicecónsul era quien presidía esta empresa que usted dice brinda los servicios. Pero, o sea, que vamos a dejar que Byron Vázquez, que lo mencionó, es el periodista independiente que labora en Estados Unidos y quien da esta denuncia, nos cuente realmente lo que ha pasado desde que se coloca la denuncia y lo que están diciendo los connacionales en el extranjero. Byron, muy buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias. He estado escuchando, pues obviamente, las declaraciones del señor canciller, las cuales me parece bastante, bastante irresponsable de él. Señor vicecanciller sabe perfectamente,
de que este no es una cajita feliz, una fachada que pusieron esas personas. El responsable de este delito es el cónsul general de San Francisco, porque él fue el que generó ese clan. Ellos formaron un clan en el cual ellos operaban dentro del consulado. Tenían dos muchachas trabajando con ellos, dos nicaragüenses y una guatemalteca. Y ya referían a las personas directamente al teléfono privado de la esposa del cónsul, Benicio Juárez, el cual es el mismo número de referencia de los teléfonos celulares de ellos. Entonces, que el señor vicecanciller diga que la esposa del señor vicecónsul tenía un negocio, eso me parece que es hasta una ofensa para mí. Byron, ¿cómo ahorita le vamos a preguntar al viceministro qué piensa precisamente de eso? ¿Cómo se descubre esto, Byron? ¿Cómo llevas a cabo tu investigación? ¿Cuáles fueron las primeras denuncias que se dan? ¿Y cuál es el seguimiento que se le ha dado a esta noticia allá? Bueno, en primera instancia yo desde hacía como unos 6-7 meses me habían avisado sobre ese tipo de negocios que estaba haciendo el cónsul general. En ese momento no estaba involucrado el vicecónsul, porque él era el que estaba, me dijeron de que había unas personas no guatemaltecas trabajando en el consulado, y nos pareció bastante sospechoso que referían personas para que tramitaran acta de nacimiento dentro del consulado. Estaban utilizando el consulado, la estructura del consulado, para poder referir a esas personas. Pero lamentablemente no teníamos evidencias como para poder decir, bueno, eso está sucediendo. Nos dimos cuenta de que había un consulado móvil en la ciudad de Portland, Oregón, y yo me trasladé precisamente para esa ciudad. Puse una persona para que fuera a pedir información sobre un acta de nacimiento, y esa señorita que atiende las matrículas consulares le dio un teléfono. Mire, llame ese teléfono porque aquí le van a sacar su partida de nacimiento. Llamamos al lugar y nos dieron las indicaciones que teníamos que depositar 180, 140 o 79 dólares para la tramitación del acta de nacimiento. ¿Cuál es la diferencia en ese precio, Byron? Perdón, ¿por qué la diferencia en ese precio? Imagínese, lo que ocurre es de que si usted quería, si queríamos el acta de nacimiento en 3 días, 180, si la queríamos en 9 días, 140, y si la queríamos en 15 días, pues 79 dólares. Yo soy parte de ti. Que hice la investigación, soy víctima, porque todavía el dinero que yo les deposité a mí no me lo han devuelto todavía. Entonces, se hizo la tramitación, y cuando nos damos cuenta, nosotros nos damos cuenta el teléfono que correspondiera al teléfono de Karen López, la cuenta personal de Karen López, a donde se depositó el dinero. Entonces, la relación era cónsul, vicecónsul, esposa de cónsul, esposa de vicecónsul, hijo del vicecónsul, haciendo todas esas transacciones, cobrándoles miles de dólares a la gente, porque sí es verdad, en Tucson, porque ellos manejan el negocio desde Tucson también. La persona que busca un acta de nacimiento llama a ese número y hace la transacción y ellos le cobran, y aparte que ni siquiera les dan un acta de nacimiento original, es un escaneo que hacen, que les sirve para que se presenten al consulado a recoger o a tramitar un acta, porque ellos les exigen actas de nacimiento, no importa qué trámite vaya a hacer, pero es un negocio redondo. Byron, déjeme, vamos a pedirle la reacción aquí al viceministro de Relaciones Exteriores. Escuchamos entonces parte de las declaraciones que daba Byron Maskin, el periodista, que pone precisamente esta denuncia. Y suena claramente que es una pequeña red de corrupción que se está llevando, o que hay, o que funciona en estos, en los consulados que ya mencionamos. ¿Qué se está haciendo en Guatemala? ¿Se procede con las investigaciones? El vicecónsul Carlos Vinicio Juárez estaba antes en San Francisco, fue trasladado ahora a Arizona. Hace un mes que se pone esta denuncia y sigue él en un puesto consular. ¿Por qué no se le ha ya dimitido de este puesto? Cuando se conocen las denuncias, déjeme decirle también que el cónsul general en San Francisco fue separado de su cargo por una investigación que el ministerio inició de manera independiente a la denuncia que el señor periodista Byron Vázquez presenta. Pero el vicecónsul sigue también en Tucson. Por eso le voy a explicar con relación a lo que dice el periodista Byron Vázquez. El cónsul general fue separado de su cargo por anomalías administrativas dentro del consulado. Por eso se separó. Las demás personas que menciona también el periodista Byron Vázquez fueron separadas del consulado, no tienen nada que ver con el consulado, y el proceso de investigación del caso del señor Juárez va a concluir esta semana, ¿verdad?
¿Por qué no se ha separado? Porque él tiene derecho a su legítima defensa también, ¿verdad? Los de, la denuncia presentada por el señor Byron Vázquez inmediatamente fue, se le trasladó a él y se le solicitó descargos de estos hechos. Se ha iniciado una investigación que esta semana va a concluir con una decisión que tome el Ministerio en función de los resultados de esa investigación. Dentro de nuestros consulados, solo para aclarar, dentro de nuestros consulados no hay cobros indebidos. Lamentablemente, estas personas actuaron fuera del marco legal, ¿sí? Y por eso es que se están tomando las medidas correctivas y, por supuesto, las sanciones. En el caso del señor Juárez, se van a tomar al terminar la investigación y se darán a conocer por parte del Ministerio. El Ministerio de Relaciones Exteriores no va a tolerar en ningún momento que dentro de nuestros consulados se cobren, se den cobros indebidos o se realice este tipo de actividades. Cosa que, por supuesto, invitamos a la comunidad a que lo denuncie, a que denuncie, y así como el señor periodista Byron Vázquez presentó pruebas, que también nos presenten las pruebas para que se investigue a profundidad, con responsabilidad, con seriedad, y que se tomen las sanciones que sea necesario tomar. Exministro, rápidamente, ¿qué se va a hacer si se determina que sí se lleva a cabo esta ilegalidad por parte de funcionarios guatemaltecos en estos consulados? ¿Qué se hace? Él menciona, bueno, ya mucha gente ha depositado miles de dólares, o sea, ¿se va a reparar los daños que les hace esta gente? ¿Se les va a devolver el dinero o alguna sanción económica al vicecónsul para poder venir y bueno, quizá retornar ese dinero que las guatemaltecos ya invirtieron? Aquellas personas que hayan sido víctimas, pues se sienta que son víctimas de esta situación, que se sientan afectadas, deben de presentar las denuncias, ¿verdad? Deben de presentar las denuncias ante las autoridades, tanto en Estados Unidos como en Guatemala, si así las personas desean hacerlo, ¿verdad? Esta empresa, como muy bien lo menciona el periodista, está a nombre de la esposa del vicecónsul, ¿verdad? Si las personas solicitaron un servicio e hicieron algunos pagos, que presenten las denuncias, que presenten las pruebas, las instituciones competentes en Guatemala, es el Ministerio Público, para que las personas que quieran hacer una denuncia lo hagan. Por supuesto que el Ministerio recibirá toda aquella denuncia que quieran hacer y trasladarlas a las autoridades correspondientes. Perfecto. ¿Algo más que quería agregar? Sí, reiterarle que el Ministerio investigó el caso del cónsul general Francisco Escobar de manera separada e independiente de las denuncias que da el periodista. Se tomaron las acciones, se le separó de su cargo. A las demás personas vinculadas a esas anomalías administrativas también se le separaron, ¿sí? Y en el caso del vicecónsul Juárez, por supuesto que terminada la investigación se tomarán las medidas necesarias. Bueno, nosotros vamos a estar pendientes entonces, viceministro, a ver cómo concluye esta investigación, porque claramente lo que dicen esas investigaciones y lo que están diciendo las investigaciones de este periodista es que sí hay un claro abuso de poder ahí. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Gracias a usted por la invitación. A ustedes en casa le lanzamos la pregunta del día. Queremos que comparta con nosotros, así a través de las redes sociales, cómo cataloga el servicio que prestan los consulados guatemaltecos en el exterior del país. Déjenos saber, por favor. Estamos aquí también para recibir sus comentarios. Cuéntenos, sabemos que muchos de ustedes sintonizan con Guatevisión a través de Centroamérica TV y también la señal de Guatevisión en sus redes sociales, en su página web, nos están viendo en vivo. Por favor, déjenos saber y dé su opinión. Vamos a ir a una pausa y regresamos con mucho más enseguida.